Aquí estamos, señoras y señores. ¿Qué tal? Qué placer, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Año nuevo, vida nueva, dicen algunos. Aquí estamos en el primer podcast del año 2022. 2022. Orgullo completo. Qué placer estar con ustedes, señoras y señores. Felicidades en este año nuevo, que llegue pretórico de cuanta cosa buena Dios haya creado, le ocurran a usted. Bendiciones para todos. Un placer inmenso estar junto a ustedes en esta noche. Noche del lunes. Es lunes ya. El lunes 3 de enero. Y estamos en vivo. Son las 9 y cuarto. 9 y 13 minutos. En la mañana, en la noche, que estoy también en la radio durante todas las mañanas. Los invito a escucharnos en la radio y estamos acá en el podcast a través de Lo Dijo Junior Muñiz y toda la plataforma F Radio Podcast. Estamos llenos de regocijo porque vienen tantas cosas nuevas, más bien. Buenas nuevas es lo que viene por ahí para este nuevo año. Estén bien pendientes a lo que le traemos en este año nuevo, siempre con nuevas esperanzas, nuevos bríos, listos para llevar a ustedes mucha información. Por ejemplo, hay una preocupación grande con los contagios entre el negociado de la policía de Puerto Rico. Hay una amplia cantidad ahí, demasiado, 400 policías que están contagiados con el virus del COVID-19, posiblemente con el Omicron. Desconocemos cómo es la salud, cómo está la salud de esos 400 policías, si hay alguno hospitalizado, si hay alguno conectado a ventilador, si hay alguno en intensivo. Eso se desconoce, pero sí sabemos que la cifra, lo dijo la misma policía, que la cifra alcanza los 400 efectivos, y eso es extremadamente preocupante. Estamos ante una explosión, por decirlo de alguna manera, de los casos violentos, muchas muertes violentas, muchos robos, mucho tráfico de droga, muchas armas de fuego en la calle, una guerra campal entre el bajo mundo por los puntos de drogas. Hay una situación, estamos atravesando por situaciones bien difíciles en términos de seguridad en el país, y para nada nos convendría que nuestros policías se nos enfermen. Necesitamos los policías en la calle. Estos 400 efectivos que están contagiados con el COVID-19 hacen falta en la calle, definitivamente. No podemos tapar el cielo con la mano. Hacen falta estos policías en la calle. Vamos a ver por aquí, señoras y señores. La cifra de policías en 400. El negociado mismo informó esta tarde que calcula en 409 sobre 400. Son 409 policías o efectivos y supervisores que se encuentran en aislamiento preventivo. Esto se hace para evitar que se siga propagando. Uno de San Juan es el que encabeza la lista con más casos positivos. La comandancia, el área policíaca de San Juan, la capital, con 115 casos positivos. Aguadilla 18, Aibonito tiene 7, Arecibo 30, Bayamón 32, Caguas 27, policías contagiados, Carolina 33, Fajardo 15, Guayama 9, Humacao 23, Mayagüez 27, Ponce tiene más que Carolina y Caguas, y más que Bayamón. Tiene 38, Ponce, Utuado, tiene 14 efectivos contagiados. Además se contabilizaron otros 21 casos adicionales, pero no se supo, no se informó, no se identificó a qué cuarteles están adscritos, a qué comandancias, a qué áreas policíacas están adscritos estos otros 21 policías contagiados. No se precisó si algunos de los agentes, como les dije al principio,
No se sabe si alguno de ellos está hospitalizado, si hay alguno de ellos conectado a ventilador. Eso no se sabe, no se precisó. También se revela que 39 casos han arrojado resultados negativos. Se han seguido haciendo pruebas. Se han seguido haciendo pruebas y 39 policías que se hicieron pruebas dieron agraciadamente negativo esta mañana. Ningún cuartel ha tenido que ser cerrado por COVID-19. Un 94% del personal del negociado de la policía está vacunado y tiene su vacuna de refuerzo, según estadísticas del Departamento de Salud, basado en pruebas moleculares. Hasta el momento, señoras y señores, estamos a nivel isla en 32% en los contagios en Puerto Rico a nivel general, a nivel isla. Es muy, muy, muy preocupante esta situación que estamos viendo dentro de la policía y dentro y fuera de la policía. Ha habido muchos negocios, grandes cadenas de tiendas por departamento que han tenido que cerrar por contagios, por brotes. Gran cantidad de casos positivos a COVID-19 en nuestro país, lamentablemente. Con eso hay que trabajar, con eso hay que trabajar. Por otro lado, señoras y señores, la Fiscalía Federal reveló las fotos del cuarto, el famoso cuarto del productor de música urbana, Rafi Pina, el cuarto oculto, el famoso cuarto oculto de Rafi Pina. Vamos a ver si encontramos alguna foto del cuarto oculto del productor de música urbana, como les dije, Rafael Pina Nieves, conocido como Rafi Pina. La fiscalía publicó las fotos. Vamos a ver si las encontramos más adelante. La fiscalía publicó una moción que contiene la presentación que utilizaron para los argumentos finales en el juicio contra Rafi, del que fue encontrado culpable por posesión de armas, siendo convicto. Los documentos ilustran las fotos del allanamiento realizado el 1 de abril en una residencia propiedad del productor en urbanización Caguas Real. Eso incluyó fotos del cuarto que guardaba las pistolas por las cuales fue encontrado culpable por posesión el pasado 22 de diciembre. También se ilustra imágenes de la caja fuerte encontrada en el interior de ese mismo cuarto y las municiones de rifle ocupadas en ese mismo cuarto. La divulgación por parte de la fiscalía se hizo a petición de la defensa de Pina para que se sometiera la presentación de sus argumentos finales en el expediente del caso. El pasado 22 de diciembre, como ustedes saben, un gran jurado encontró culpable al productor de música urbana. Quedó pautado para ahora, para enero, la lectura de cargos contra el productor. Vamos a ver. Tiene un problema serio, posesión de armas, siendo convicto previo, o sea, con una convicción previa. Tiene un serio problema Rafi Pina, el productor de música urbana. Veremos a ver qué pasa con Rafi, qué pasa con este problema que tiene el productor, porque al ser convicto por fraude hipotecario para allá para el 2015, el hombre puede que no sea una alternativa darle otra probatoria sobre otra, una probatoria sobre otra. Hay quienes dicen que Rafi podría estar cumpliendo cárcel luego de haber sido encontrado culpable por un gran jurado federal el pasado 22 de diciembre. Señoras y señores, veremos a ver qué pasa con Rafi Pina. Yo creo que sería bueno, déjame ver si, no sé si las fotos están corriendo en las redes. Vamos a ver si las fotos están corriendo en las redes. Vamos a ver si las fotos están en las redes porque vamos a ponerlo por aquí, estamos en vivo. Vamos a buscarlo aquí en internet. A ver si las encontramos. Vamos a ver si las encontramos y las podemos mostrar en este mismo preciso instante.
para que ustedes las vean y yo verlas también. No sé si están corriendo en internet, me reafirmo en que no sé si están corriendo en internet las fotos. Deja ver por aquí. No, no hay nada. Vamos a ver. Mira, sí. Vamos a ver si ustedes pueden verlas. Ahí estamos viendo una foto con una caja fuerte. Espérate. Aquí estas son las que ustedes están viendo. Aquí estamos acá. Vamos a ver esta foto. Aquí hay varias fotos aparentemente. Desconozco si esta es una de las fotos. Sí, mira las dos pistolas allí. Vamos a ver si podemos agrandarlas para que ustedes las puedan ver. Vamos a ver si las podemos ver más grandes aquí. Vamos, este video, ¿qué es esto? Ajá. Que ahí ya revela las fotos de la bóveda. Vamos a ver por aquí. Está la joven que está aquí. Vamos a ver, mírala aquí. Esto es el Noticentro. Ahí está la casa. Ahí están las fotos. Ustedes pueden verla. Ahí está. Básicamente ustedes pueden verla ahí. Estamos abriendo en el periódico, en la página de Noticentro. Publican fotos tomadas en el allanamiento al hogar de Rafi Pina. Mira una de las fotos ahí, una de las pistolas. Vamos a ver si más adelante se mueve. Ahí está. Mira para allá cómo está el dinero ahí. Ponle pausa. Mira cómo está el dinero en efectivo en esa caja fuerte. Mira para allá. Ahí hay mucho dinero en efectivo. Aparentemente producto, no sé, producto de qué, de las producciones musicales o de qué. Vamos a ver por aquí si podemos ver. Mira las municiones. Mira las municiones. Estamos en vivo. Mira, ahí está el cuarto. Ahí está como una especie de, espérate, ¿qué le hice? Como que, ajá. Vamos a ver por aquí. Vamos de nuevo. Ahí está la reportera. Ahí está la casa de Rafi, la propiedad de Rafi. Él no vive ahí y según él dijo, él nunca ha vivido ahí. Ahí está, mira una de las pistolas. Vamos a seguir por aquí más adelantito para que ustedes puedan ver cómo es esto. Ahí está, mira, ahí está. Señoras y señores, eso, ahí están las balas encontradas, municiones encontradas en la habitación. Ahí está, señoras y señores. Interesante por demás. Esta situación que está enfrentando Rafi Pina, yo creo que no se la debemos, no se la deseamos a nadie. No se la deseamos a nadie. Vuelvo y digo, hay quienes dicen que... Espérate, yo como que... Ok, muy bien. Yo como que he leído en varias instancias y he escuchado a inclusive abogados que han sido fiscales federales de que estos casos así donde ya hay una convicción no se va con otra probatoria sobre una probatoria. Rafi está en el medio de una probatoria y lo encuentra con estas armas de fuego, lo más posible es que Rafi Pina tenga que cumplir cárcel. Eso es lo que yo he escuchado de los abogados y fiscales de estos casos. Así que, señoras y señores, vamos a ver qué pasa con esta situación de Rafi Pina y esta muestra de la foto. Por otro lado, señoras y señores, en Juana Díaz, cada vez que leemos estas noticias que involucran a nuestras escuelas públicas, nos prendemos en candela. Las escuelas públicas no se pueden tocar ni de lejos. Cada vez que vemos un robo, un saqueo, un acto vandálico contra una escuela pública, nos molestamos. Y es que definitivamente no se puede tolerar el que se siga saqueando. En este caso, no
dañaron la escuela, dañaron unos vehículos del Departamento de Educación que estaban en el interior de esa escuela, en el estacionamiento de esa escuela. Este incidente de apropiación ilegal se reportó en la mañana de hoy en el área de estacionamiento de la Escuela Elemental e Intermedia Pedro Nini Colón. Esto está en la carretera 14, Jacaguas, Juanadías. Según alega el querellante, alguien entró a los predios del estacionamiento del plantel, donde se apropió de 4 baterías a vehículos de motor que estaban allí, que son propiedad del Departamento de Educación, asumimos nosotros. Además, ocasionaron daños al panel y el cristal del lado derecho de un vehículo modelo 550, un tractor pequeño y un vehículo de motor, un Ford en modelo F-150, una pick-up blanca. Forzaron la cerradura de la puerta del lado derecho y hicieron daño al vehículo. La propiedad no fue valorada al momento, pero definitivamente, señoras y señores, estos actos hay que repudiarlos con toda nuestra fuerza. No se puede permitir bajo ningún pretexto que se sigan haciendo pechorías a nuestras escuelas públicas del país. No se puede, definitivamente, señoras y señores. Lo dijo Junior Muñiz. Gracias por siempre estar con nosotros. Feliz año nuevo, que este nuevo año viene lleno de cosas buenas. Vamos a tirarnos a la calle a buscar contenido interesante que llame la atención de ustedes y que les guste a ustedes. Bien pendientes, tenemos entrevistas, tenemos visitas a diferentes pueblos, tenemos cosas lindas para mostrar a ustedes en el transcurso de este año que apenas comienza. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park en 4 Calles Yauco, 787-913-0000.